No tiene espacio para ejecutar, Juanfer. Le faltan los carteles. No. El paredón no tiene ahí. Mira Juanfer. Mira Quintero. La mete Juanfer cerrada. ¡Ah! ¡Gol de Rojas! ¡Gol! ¡Gol! ¡Millonario! ¡Millonario! Juanfer. Zurda inmaculada. Rojas le empuja, señores. ¡Gana River! Más puntero que nunca el millonario, 21 minutos, gana River 2-1. Creo que lo hizo sin querer, o sin querer queriendo. Ese pique previo es fatal y a Rojas le pega la pelota. Y además le pega hacia donde estaba Moyano, pegado a la línea, sin poder reaccionar. El tema es que Unión no lo pudo defender el córner cuando pica. Ahí ya después del pique se hace ingobernable para que cualquiera con cualquier cosa la meta. Rojas en este caso se la llevó por delante, gol del paraguayo y River da vuelta al partido. Sería la tercera remontada tras Racing y Newell's en un campeonato con apenas el 6% de partido dado vuelta para River. Este sería el tercero. Va el córner, va el envío, va Prato arriba, ganó, señores, gol de River, gol de Rojas, gol, millonario, 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 le hizo Rojas, le hizo Rojas, señores, 10 minutos de este segundo tiempo, qué lindo arranque, lo está ganando River en Rosario, 1-0, gol de cabeza de Rojas. El centro de Álvarez sacando el balón del área chica, llega de frente Prato, el arquero hace lo que puede, le pica muy cerca y Rojas, muy atento, fíjense la continuidad de la jugada. Rojas intenta cabecear, lo hace Prato, pero él sigue la jugada. Presten atención al 2, se queda allí, va hacia adelante y esos dos pasos que dan la continuidad le permiten cabecear. Bueno, los dos llegaron claro, River con la virtud de la contundencia en racha, Robert Rojas. Se va a adelantar de la Cruz buscando bien el centro. ¡Rojas! ¡Gol! ¡Gol de River! Lo hizo Robin Rojas, 28.